Ciudad de México, El Universal. Después de darse a conocer los resultados de la consulta sobre la construcción del nuevo aeropuerto en la cual se optó por Santa Lucía, el banco suizo UBS dijo que el nuevo gobierno podría utilizar el instrumento de referéndum para extender su gobierno y manejar las reservas del Banco de México. Vemos la posibilidad de que un referéndum público sea aprobado como una forma constitucionalmente válida de hacer cumplir los cambios en el futuro, incluida la posibilidad de extender el mandato presidencial de 6 años. El uso de reservas en el Banco Central también podría estar sujeto a la elección de la gente, dijo la firma. En un análisis emitido durante la madrugada de este lunes después de los resultados de la consulta, UBS explicó que el tema más importante para los inversionistas debe ser el referéndum, no el aeropuerto. Creemos que el objetivo principal del presidente electo Andrés Manuel López Obrador era legitimar el referéndum como una forma de hacer que las decisiones avancen. La posibilidad de que su partido Morena alcance una mayoría calificada en el Congreso aumenta la probabilidad de que un referéndum público sea aprobado como una forma constitucionalmente válida de hacer cumplir cambios en el futuro, incluida la posibilidad de extender el mandato presidencial de 6 años, subrayó. La decisión de construir 2 pistas en Santa Lucía, UBS destacó que es probable que el mercado reaccione negativamente, ya que esta decisión desafía el Estado de Derecho en México. El sentimiento del mercado aún se está arrastrando por los efectos de la perspectiva negativa de Fitch en Pemex, y la posibilidad de que las agencias revisen la calificación soberana. Dada la alta sensibilidad al apetito por el riesgo de los inversores, el peso y el mercado local de acciones podrían estar bajo presión durante los próximos días. Nuestra perspectiva sobre México sigue siendo cautelosa, explicó.